Aquí en el 77 y nosotros no nos conocimos. Y cuando vino en el 79, me parece que fue, ahí sí nos conocimos, pero a raíz del mismo trabajo. Y entonces ya habíamos hablado un rato cuando, explicándole las cosas, le dije yo, oiga, pero usted y yo estamos tratando y ni yo sé cómo se llama usted, ni usted sabe cómo me llamo yo. Me dijo, yo soy Jesús Arango y me sereno. Para los marulanditas Chucho, nací en Pensilvania Caldas. Llegué por intermedio de un señor de acá. En cierta ocasión estaban buscando un tejedor que viniera a dar una demostración acá y me consiguieron a mí, afortunadamente. Y entonces vine y di la demostración que sí había un personaje que se hiciera 20 ruanas en el día. Y di la demostración y me volví, y siempre quedaron como intrigados con el cuento mío y me volvieron a llamar. Bueno, la verdad es que yo desde muy niño me vi en la obligación de estar vinculado con la lana. Digo en la obligación porque tuve unas hermanas que trabajaban con lana y natural que las hermanas mayores pues trabajaban con lana y yo me vi obligado a estarles colaborando a ellas ahí manualmente, porque en ese entonces, en esos tiempos se hacía en usito, en la pirinolita esa que usted la tira en el pie, le da la torsión en el pie para que gire y va estirando el hilo y lo va funcionando. Y entonces estuve vinculado prácticamente desde muy niño con ese cuento de la lana. La verdad, yo le compro la lana a pequeños proveedores, gente que tiene por ahí 50, 60 ovejitas, otros que tienen hasta 70, 80. Y ellos ya se van acostumbrando a venderle la lana a uno. Y aquí vienen a dar con la lanita. Anualmente, cada 10 meses, cada 11 meses, acá están con la lanita. Yo aprendí viéndole a mi papá o por ahí trabajando con gente que voy a con esto, ya aprendí yo. No, yo desde después de la edad de 8 años empecé tras de esto. Me ha gustado mucho lo viejo a mí.
Yo pues como motilo, así como estoy aquí, no, hay gente que tiene su rodo, le gusta mucho, que lo pula mucho, que quede más pulito, ¿me entiendes? Entonces pues yo no la como son, no la necesito así. Tal vez que le quita algo a la nave, hay gente que quiere que esto quede, vea. ¿Sí me entiende? Así, entonces se pula nomás. Yo se la vendo a Jesús Arango, porque él es un microempresario como pequeño, entonces queremos que crezca, porque él irá a comprar a la cooperativa, la vendería más cara, como es empresa, para venderla ya, la vendería más cara al hombre. Entonces muchos los que tenemos los poquitos la vendemos a él. Primero que todo, hay que lavar. Palotear, enjuagar, uno echa la caneca, la lana en unas canecas, la remoja, la coloca en remojo, que facilita más el asunto, afloja mejor la mugre, le echo algo de jabón, la echo en las canecas, la paloteo al tercer día y la juago y la echo y la vuelvo y la introduzco en agua caliente con jabón, con detergente. Y al otro día le doy la enjuagada final. Al 31 de diciembre del 2014, en los inventarios cerramos con 2.114 ovinos, en diferentes grupos y en diferentes potreros. En estos rebaños se obtienen cada que se hace la esquila, más o menos 4 toneladas, perdón, de lana. El proceso empieza desde que se trae la lana de la finca, ya pasa por unos lavaderos que tienen un lavado con unos líquidos llamados lanacol, y pasa por el agua caliente y luego ya pasa a la terraza al secado. Y entonces hasta que se seca, hasta que está a punto de poderla llevar a la parte de hilandería en la cooperativa, allá la hilan, vuelve de allá ya en madejas y ya la tiene que volver uno a jugar, a lavar en caliente. Después del secado ya pasa usted a pasarla por una máquina que llama la diabla, que se trata de hacerle un desmenuce, o sea, picarla. Pues el trabajo no tiene mucha diferencia, la diferencia que tenemos nosotros con Chucho es que Chucho tiene el taller más artesanal en la casa y nosotros le sacamos a él el hilo. Bueno, acá les voy a dar una demostración de cómo se comienza a devanar la lana. Se inicia el proceso para montar el nudillo en el telar. Si en este tambor pues queda uno llevado si no lo tiene, porque es que esta madera de por sí. Es lo propio para devanar esta lana. Y ya después del secado, ya pasamos a hacer un encarretado para hacer el urdido para el telar. Este punto acá se llama el urdido, montar el urdido. Hay que enhebrar estas hebras acá y comenzar a envolver en este tambor grande. Acá es donde uno define el diseño de una tela. Acá, si usted va a trabajar con colores, ya tiene que llevar listo el diseño al montarlo acá. Entonces yo les voy a hacer una pequeña demostración
de lo que es montar un urdido, montar, o sea, un rollo. Es como decir, usted coger estas hebras acá, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. ¿Eh? Algún día de todos, no es que yo haya sido ebanista ni haya sido esto o lo otro, sino que un día de todos me dio, pensé que yo era capaz de hacer un telar y lo hice. Y me quedó bien y hasta el momento está funcionando. Los telares fueron iniciativas propias, yo trabajé por muchas partes, trabajé en el Quindío, en el Risaralda, como tejedor contratista. Mi padre sí tuvo inclinación por la madera y trabajaba con madera. Artesano que soy, lo que hacía en la cooperativa, yo hacía mucho tiempo que tenía ya deseos de hacerlo, pero yo personalmente hacerlo de cuenta a mí. Y entonces siempre tuve esa inquietud de trabajar de cuenta mía y ahí se me daba la oportunidad. Porque yo salí de allá y salía con unos pesitos y entonces dije, aquí tengo el encabe para trabajar. Y voy a lanzarme a ver cómo me va. Y me lancé y aquí estoy. Llevo más de 15 años trabajando con mis propios artículos, vendiendo mis propios artículos. Y me he sostenido, gracias a Dios. El trabajo mío, en el momento en que me casé con el esposo que tengo, con Jesús, sirvió mucho, se complementó, porque él trabaja lo que es el tejido entre ruanas, cobijas y toda esa vaina, y yo hacía el resto. Entonces yo aprendí a tejer en dos agujas. Pero entonces cuando él comenzó con el taller y con todo esto, después de que salió de la cooperativa, él ya no se hacían ruanas para dama, directamente ruanas para dama, diseños de ruanas para dama, sino que se hacían ruanas con fleco, solamente se le hacía el ojal a la tela y listo, y era la ruana para dama. Luego se siguieron haciendo los ponchos, y entonces ya decíamos que esos ponchos eran unisex. Y entonces yo le dije al esposo, le dije yo, amor, sáqueme unas telitas del ancho que saca los ponchos, pero cuadradas, a ver si saco unas ruanas para dama. Y me dijo, no, eso es botar material. Le dije, hombre, haga el ensayo. Y de ahí en adelante se siguieron haciendo las ruanitas para dama. Entonces yo veía en la televisión ruanas pues muy bonitas, con cuello y todo. Entonces como yo sabía manejar las agujas, empecé a sacar diseños. Ese desfile y esas ruanas fueron la sensación. Cuando terminó la exposición, imagínate que cuando salimos a la exposición ya estaban casi todas vendidas. Y en la exposición se decía vendida, vendida. Y de ahí en adelante se siguieron haciendo las ruanitas para dama. El papel que ella cumple, hija de María, es la socia número uno. Y la trabajadora número uno, la trabajadora estrella. Ella es la que corta y diseña las ruanas para dama, todo ese cuento lo hace ella. Creo que Chucho le ha dado como un valor agregado a la lana, porque siempre la tradición ha sido cobijas, ruanas, ponchos, y él ha hecho cosas diferentes que han abierto como unas expectativas y un mercado diferente con la lana. Es importante, y sobre todo pues que es un trabajo que es una empresa comandita, es una empresa familiar, y creo que les ha funcionado muy bien. Esa variación de los productos y la experiencia de Chucho con la lana y el trabajo artesanal ha sido fundamental para ellos.
Pues me parece muy bonito, muy bueno, porque lo que es él y la señora hacen unos trabajos que no los hace la cooperativa. Son unos artesanos muy buenos. Así, por ejemplo, como sacos de lana, sacos cerrados, otros los hacen abiertos, así como para cachaquear, como un flúor de paño. Hacen sacos así, hacen bolsos muy bonitos y hacen ruanas ya muy modernas, ovaladas, con bolsillos, otras con cuello y así. Hay gente que no le gusta jugar con eso, a mí me encanta jugar con los ovejos. Yo un ovejo se me va para el río y lo subo cargado con juicio, gente que se va para el río y no, que se muera su padre, yo no lo traigo, yo solo depende, él vaya, voy por él. Y me gusta tenerlos bien tenidos, gente que los tiene no les pone cuidado, si se mueren de anemia no les importa, no, yo sí, me encanta jugar con ellos. Si los veo enfermos, obligará pues a que no se me va a morir. Estos animales, la verdad que le generan a uno mucho, sobre que todo mucho amor. Uno se casa con ellos y al final uno termina queriéndolos más que creo que a los amigos, que a la mujer, lo que quiera. Esos animales son tiernos, son muy hermosos y generan, de verdad, generan mucho cariño. Yo pienso que esto tiende a desaparecer, porque yo personalmente, a pesar de que me siento orgullosa por lo que he hecho, yo no quiero que mis hijos sigan con este trabajo, porque este trabajo es un trabajo muy duro, muy duro. Y si uno le da educación a los hijos, es para que salgan adelante sin tener que matar tanto en la vida. Hombre, la verdad sí creo que se está perdiendo la tradición, o se perdió prácticamente. Porque todas estas personas que lo hacían en el pueblo, que sí, ustedes, como usted lo ha dicho, eran por ahí 4 o 5 personas, ya esas personas desaparecieron, sea porque ya no fueron capaces de trabajar más, cumplieron con su ciclo, entonces tuvieron que dejar de hacerlo. Porque yo, acá en la actualidad, hay 2 personas que toda la vida trabajaron con lana en el pueblo, pero ya están demasiado ancianitos, enfermos, ya no son capaces de trabajar. Entonces tuvieron que dejar de hacerlo. Ese es un trabajo muy lindo y que nadie le recate a uno desde que uno haga bien las cosas, bien hechas. Vea, ahí puede ver. A mí me cargaban mucho la mano, ¿para qué voy a ser desagradecido? Fabián ya hacía las cobijas y hacía mucha gente. Todo. Todo porque uno ya estaba adaptado. Claro. Yo lloré cuando dañaron el telar. ¿Para qué vas egoísta? Me dio duro. Pues uno casi toda la vida en esas. Pero yo pegué una chillada. La lana yo diría que es un tesoro para Marulanda, que no tenemos cómo explotarlo en este momento en la forma adecuada, pero que en un futuro podría ser una gran materia prima para uno y generaría muy buen empleo en este pueblo, si se pudiera explotar en la forma debida.